Spotify. Radio Podcast. El arte y la literatura están al aire. Un espacio de expresión cultural creado por y para amantes del arte y las letras. Al aire. Con Julio Yair Calderón y Cristian García. Iniciamos. No hay libro tan malo que no tenga alguna cosa buena. Plinio el joven. <laughs> Buenas tardes, noches o días, dependiendo de qué nos estén viendo. Bienvenidos a un programa más, a una emisión más de Al aire, su bonito programa de la revista Colibri. Mi nombre es Cristian García y Emilio está el buen. Julio Calderán. Iniciando esta vez con una bonita frase, porque hoy tenemos una temática interesante. Antes que comenzar esa temática, yo quisiera. Felicitar a todos, agradecerles una vez más porque siempre hay que agradecer todo, Julio. Y esta vez. Lecciones de lecciones vida. Lecciones de vida conmigo. Y esta vez, pues feliz año, ¿no? A todos los que nos están viendo, a todo el público. Gracias por el año pasado que estuvo impresionante. Si no saben a qué me refiero, vayan a revisar el programa pasado. Porque en el programa pasado platicamos un poquito acerca de todo lo que significó. Para Colibri, para el Aire... En este pandémico y caótico año 2020... Dicen por ahí, ya no estamos en... Feliz, ya no estamos en 2020... No sé si sea bueno o malo... Porque 2021 puede que traiga muchas sorpresas... Entonces, no nos adelantemos, pero una vez más... Nuestros mejores deseos para ustedes, para su familia... Y, hallamos, y esperamos... Que se la hayan pasado de la mejor manera... En compañía de sus familias y seres queridos... ¿Cómo te la pasaste, Julio? Bien, bien, bastante padre, la verdad... Con muchas esperanzas, con muchas ilusiones... De que este sea un año interesante... De buena manera, por supuesto, el año anterior también fue interesante, pero pues mejor, ¿no? Que este sea mejor. Igual, y nunca faltan los clásicos, ¿no? Los, los propósitos de Año Nuevo, los, el brindis del bohemio para final de año. Anda, Solamente ay. para eso sirve estudiar letras. O para aventarte de la letanía de la posada en latín. Pero bueno, cuéntanos un poquito, Julio, ¿qué tienes de propósitos para este año? Pues yo, la verdad, como. Tal, nunca hago propósitos. ¿No haces propósitos? Este no, o sea, este simplemente lo que venga, ¿no? Pero lo que sí es que pues este tengo mucha actitud, mucha disposición para todos estos proyectos que se vienen, este tanto al aire, Colibrí como proyectos personales, entonces pues eso es lo, lo primordial. ¿Tú pues, qué tal, Cris? Tú sí haces este propósitos? La verdad sí si hago propósitos, pero pues, si te soy sincero, ahora lo estoy pasando a formato digital porque siempre lo hago en listita, pero nunca se dónde queda la lista. Entonces, no Se sé ahí, ahí en casita, vayan, coméntenos Ustedes, tal vez en propósitos, no hacen propósitos Creo que también es interesante, ¿no? Como una, lo que algunos platicamos acerca de La literatura como memoria Como resistencia, uh -huh. yo podría Proponer aquí que los propósitos son una forma De memoria muy interesante ¿No? Al principio de año Por ejemplo, remitiendo hace un año, ¿no? Cuando uh -huh. comenzaba el 2020, no, ahora sí voy a Hacer esto, voy a viajar, voy a Acá y ¡boom! ¿no? Nadie sabe lo que es para el futuro pero aún así es interesante. Yo, en lo personal, también tengo varias, varias ideas, varias metas respecto al aire, respecto a colibrí, porque ya saben, ha crecido mucho este año y pues hay que aprovechar ese, ese empujo que nos han dado. Uh -huh. Y pues también algunos proyectos personales más encaminados a otras cuestiones y a unas nuevas cosas que quiero probar por ahí. Uh -huh. No, no son cosas malas antes de que empiecen a decir por ahí. No, no son cosas malas. Oye, Cristian, ¿cómo va el dicho? Este, el hombre propone. Dios dispone, el diablo viene y lo descompone. Ah, sí. <laughs> ¿Cómo piensas que va a ser este año? Interesante. ¿Cuál de las tres? Mm, no, no sé, o sea, yo veo este año como de nuevo retos, muchísimos retos. Uh -huh. Algo que me llama la atención es que mucha gente piensa como que eh, ya se acabó el 2020 y ya se acabó todo lo malo, ¿no? Uh -huh. Pero desgraciadamente no va a ser así. Yo siento que este 2021 va a llegar con muchas consecuencias. Ajá. Uh -huh. Dirían por ahí va a ser el 2020 Aftermath, ¿no? Uh -huh. la, la venganza, porque van a pasar muchas cosas en cuanto a la vacuna, en cuanto al nuevo modo de vida. Uh -huh. Me preocupa mucho eso, o sea, como que luego me pongo a pensar bastante en esta onda, como de qué sigue, ¿no? Estas uh -huh. nuevas normalidades que estamos enfrentando actualmente. La otra vez platicaron con unos amigos respecto a las fiestas, estamos acordando de todos esos relajos que hacíamos. Ahora se ven muy lejanos, o sea, yo los recuerdo y veo que es algo muy lejano, sabes que apenas ha sido un año, ¿no? Uh -huh. Y para que regresemos a esos momentos también va a estar bastante cañón, ¿no? Entonces, va a ser interesante esta transición de nuevo uh -huh. de este momento actual, este momento histórico, al próximo, a lo que sigue. Entonces, no sé, ustedes cuéntenos cómo lo están viviendo, uh -huh. qué piensan que va a venir este 2021. Ya digo que va a ser interesante, pero también siempre lo afrontemos con buena actitud. Uh -huh. Pues es que a final de cuentas... El este, cómo vaya a ser este año depende enteramente de nosotros, ¿no? sí. De nuestras acciones, de lo que hagamos y sobre todo de la actitud que tengamos. Entonces, pues, hay que echarle ganas. Y comenzando con esto, las acciones y lo que hagamos, quédense en casa, <laughs> por favor, <risa> amigos. <risa> Tenemos esta cosa puesta de nuevo porque Puebla está en semáforo rojo otra vez. Se <laughs> dejó un ídolo también. Sí, se dejó un ídolo. Entonces, <laughs> no, amiguitos, por favor, no vayan a la playa. Esto sí, <laughs> sí me no sé que mucho de ¿no? donde sea muchos de mis contactos muchos no diría amigos pero sí bueno sí algunos amigos y otros más conocidos han estado subiendo sus fotos en Oaxaca en playas y yo digo qué están regalando porque de repente toda la banda dijo oh, es un buen momento para irnos a la playa a mitad de pandemia donde el país que entero está casi en semáforo rojo naranja vámonos a la playa no uh -huh. entonces no lo hagan o sea, yo voy a un meme hace rato de Bob Esponja porque recuerden aquí no se tanto Bob Esponja y los Simpson <laughs> en el que están los pececitos no que dice este las playas ahorita, ¿no? Uh -huh. Y en el abajo están con, en vez de los peces las tumbas, ¿no? seres <laughs> eh, en dos semanas. Entonces, cuídense mucho porque si seguimos así, el 2021 va a ser igual que el 2020. Uh -huh. Entonces, a pesar de la vacuna, no se confíen, pero ya, no, no hay que ponernos pesimistas en el aspecto. ¿Hay algún comentario, Julio, por ahí? Sí, de hecho sí. Exacto. Eh, Yanira Gómez dice: Qué rico empezar el año con ustedes entre versos y prosas, son adictivos. Mucho, muchas gracias, Yanira. Un muchas saludo. gracias, Yanira, somos adictivos como la onda. <laughs> este, Miriam del Socorro Blanco Luna dice: Feliz año, chicos, les en Nosotros Nos también también, te saludos. queremos mucho, Socop Yanira de nuevo comenta: Mi propósito es retomar el yoga y volver a publicar relatos. Eso es muy padre, sí. ¿no? O sea, siempre este tipo de eventos. Son buenas oportunidades para retomar cosas que habíamos dejado o comenzar, o comenzar cosas proyectos. nuevas. Una cosa que me llama la atención es que mucha gente le da miedo empezar cosas nuevas. Uh -huh. Esto de. Uno estaba leyendo acerca del. ¿Qué? El precio del. El precio del novato. El ajá. novato, ¿no? Sí, yo también lo vi. Que, que les daba miedo precisamente empezar y que. Se vayan a burlar de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí en mi humilde experiencia, yo les puedo decir: Julio co podrá corroborar que me encanta iniciar proyectos a lo bestia. Uh -huh. <laughs> Tenga una experiencia en ellos. Es que no le teman a, a cosas nuevas, ¿no? O sea, tal vez al principio sí puede intimidar, pero realmente uno nunca sabe de qué es capaz si no se anima a hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, conozco mucha gente, conozco muchos amigos, compañeros que tal vez sí saben mucho, tal vez sí subies lo académico y todo eso, pero pues de nada sirve si no te. Lanzas a la vida real, ¿no? Uh -huh. Si no sabes de tu burbuja de, Ahora sí, tu burbuja de privilegios, de tu burbuja de seguridad, de uh -huh. tu zona de confort y te lanzas realmente a ver qué está ocurriendo, pues nunca vas a, a lograr nada, ¿no? Entonces, este es su momento, les estamos, señora, tú también julegué una, dos, tres. Es su momento, <laughs> ustedes pueden hacerlo en este, en este mismo instante, decidanse, háganlo y no le tengan miedo al éxito. Uh -huh. Aparte qué es lo peor que puede pasar, yo siempre he dicho, nunca pienses eso, ¿no? piensa qué es lo mejor que puede pasar y eso te va a motivar instintivamente eso. Y bueno, con eso se terminó nuestro TED del día de hoy. <laughs> Esperamos que les haya gustado. Manden estrellitas y ya estaremos dando informe en nuestro próximo curso motivacional. <laughs> Porque pues Tienes esto no deja, ¿no? Coaching. La coaching, ¿no? ¿Algo que quieres agregar, Julio? Pues nada, o sea, de nuevo retomando, este, que pues no tengan miedo, ¿no? Digo, eventualmente este, hasta los grandes comenzaron desde cero. William Shakespeare tuvo que aprender a leer en algún momento de su vida. Igual Albert Einstein tuvo que aprender a sumar. Entonces, vean hasta dónde llegaron. Ustedes no se sientan limitados por lo que saben hacer ahora, sino piensen en lo que podrían llegar a hacer. Y pues tomemos eso como un comercial, porque recuerden que en Colibri tenemos un espacio dedicado especialmente para ustedes, para aquellos que están comenzando, para los que ya tienen experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Para que ustedes publiquen sus textos, publiquen sus mejores cuentos, poesías, audiolibros, ya también recibimos audiolibros, fotografías, audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no hay texto malo, simplemente un texto que necesita trabajarse. Ajá. Entonces, también otra cosa que es importante recordarles es que si en algún momento no el resultado no es lo que esperan, por ejemplo, no lo aceptan en alguna convocatoria o algo así, pues no se sientan mal, no se desanimen, inténtenlo de nuevo. Aquí, por ejemplo, en Colibri, si el texto no es lo que necesitamos, pues les llega a mandar una notificación acerca de qué podría mejorar Ajá. y pues ya puede para que ustedes lo corrijan y nuevamente puedan enviarlo, ¿no? Entonces, sí. síganlo intentando, nunca ¿no? se rindan, ¿no? Exacto. Los y estamos esperando. Los estamos esperando, y precisamente porque los estamos esperando, tomamos unas vacaciones de un fin de semana. Uh -huh. Y ahora sí retomamos las publicaciones esta semana. Solamente tuvimos dos. Tomamos uh -huh. nuestro recopilatorio semanal. Y comenzamos el día de ayer de la mejor manera con poesía poblana, por fin. Uh -huh. Agradezco por fin Puebla. Por fin Puebla. Y comenzamos con The Revenant, que yo podría decir que es un poemario, tal vez, una colección de poemas. Uh -huh. Podría decirse que sí. En la que ustedes, que nos envió Joshua A. L. Uh -huh. de Puebla, ¿qué te pareció Julio? Bastante interesante, la verdad. Este, este autor siempre me deja con una grata satisfacción cuando leo su poesía. Muy, Ahí, muy me gustó mucho la, las referencias que llega a poner, ¿no? Uh -huh. o sea, muy evidencial, muy, muy muy de cierta Ajá. forma, ¿no? Sí. Muy muy espalda aparte. De como, hecho, a mí ¿no? me gusta mucho ese tipo de poesía que como que, es, o sea, la poesía en general, y de hecho es algo que vamos a tocar más adelante, como que se toma como algo muy solemne, algo muy, este, muy rígido a veces y este tipo de experimentos en los que se mezcla lo coloquial con la poesía con referencias a la cultura, cultura pop, pop todo eso me encanta a mí me encanta muchísimo hace tiempo leí un poema en el cual este el autor comparaba bueno la voz lírica más bien no el autor comparaba como que su vida amorosa con Friends y este y decía este que en Friends pues todos este pues tienen noviazgos y aventuras con todos pero que en la vida real este tener algo de contacto con alguien cercano puede romper una amistad para siempre. Y no sé, muy, muy, muy denso, pero a la vez como que muy, muy extraño, ¿no? Porque no te imaginas ese tipo de cosas viendo Friends. No sé, dijiste eso y solamente suena en mi cabeza el intro, <risa> <risa> el tema, de, un tema musical, ¿no? Uh -huh. Pero sí, entonces es una cosa interesante que tiene que ver bastante con el tema de hoy, en el que pues nos damos cuenta que la poesía tiene diferentes formas, ¿no? Uh -huh. Y creo que lo expresa bastante bien. Son 11 mini poemas, no les no tardo mucho en leerlos. Pues digo, no sé si sería una compilación, pero digamos que sí. Uh -huh. Entonces recuerden The Revenant de Joshua A. L. para todos los que les guste o quieran iniciar en esto de la poesía. Y esos esta son estados muy poéticos. Uh -huh. Ahora el, 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 el que sigue, precisamente Estrellas Andantes son tres estrellas andantes, Que pasa con el alma? y Canta contra el Olvido de Ángel Aristarco Pedro Alonso, que nos mandó desde Pochutla, Oaxaca. Uh -huh. qué te eso? también es muy padre muy muy padre siempre es divertido ver cuando llega poesía porque bueno no sé si a ti te pase pero para mí siento que la poesía es como mi punto más este flaco y pues me ayuda sí. a ver otras perspectivas pues que realmente casi no sé mucho de poesía pero me gusta leerlo no uh -huh. entonces hay donde en la carrera hubo dos tres seminarios que tenían que ver bastante con eso y aprendí bastante igual varios autores que jamás en mi vida había escuchado de ellos <laughs> y pues <laughs> Ahora son, son acá, ¿no? Y pues este, 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 estos tres poemas en general me gustaron bastante, sobre todo por esta onda de la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Creo que ya lo hemos recalcado en algún programa, que siempre es interesante ver cómo nos llegan programas, digo, poemas, uh -huh. muy relacionados con la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Ya teníamos uno de un bebé jaguar, varios de colibrís, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre es divertido, siempre es bonito ver cómo, cómo van haciendo estas asociaciones, estas metáforas, no sé, es, es bonito. Sigan, siguen escribiendo, siguen mandándonos se, <laughs> se siente padre ver que siguen trabajando si este tipo de textos. No sé, ¿no hay más que agregar? Pues lo de siempre, ¿no? Recomendar, este, léanos, lean lo que estamos publicando cada semana. Recuerden que también tenemos columnas. Esta vez, pues ahorita como que todas estaban pues en a, descanso, sí. pero ya este, van a comentar. Ya vamos ¿no? a continuar, sí, exactamente. Uh -huh. ya De hecho, ya hay un calendario. Vamos a darles un spoiler aquí. Cada 15 días se van a estar publicando. Tenemos actualmente cuatro columnas. La primera, Hachidori, uh -huh. que ya hablamos un poquito acerca de todo lo que es la cultura uh -huh. asiática. Uh -huh. Es semanal. Todos los jueves tienen su dosis de Hachidori para que le entren. Los 10 miércoles de cada 15 días, ustedes van a encontrar miradas en el calidoscopio. Uh -huh. Esta nueva columna en la que se van a abordar distintas polémicas de, uh -huh. de canon. Uh -huh. No se me da mucha uh -huh. risa cuando decimos canon, pero bueno entonces distintas polémicas escrita por Jorge también está muy interesante ya ya publicamos la primera que tiene que ver con Lolita y su mirada de, la perspectiva de la mirada femenina no De cuerpo uh -huh. femenino ¿Sí? los días sábados los días mi, fue miércoles mirada en el telescopio jueves cachidori viernes letras y sonidos la columna donde van a encontrar música y literatura con su servidor. con mis servidores y los días <laughs> sábados uh -huh. los días sábados tenemos lo la vibe al menos de momento ¿no? al menos de momento bueno, <laughs> Tiene sí, el espacio de Julio, el espacio de literario <laughs> de Julio, donde, a julio donde Julio estará posteando diferentes recomendaciones, diferentes textos, uh -huh. ya sea de cuento, ya sea de poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vayan ahí a... colibril.wordpress.com <laughs> <laughs> Sí, o sea, sabía que, año, que ibas año, a hacer eso, sabía que ibas a hacer año, eso. Año nuevo, por fin se aprendió el... <laughs> Pero pues, bueno. Es que la tengo guardada en favoritos, por eso no lo sí, busco. Sí, entiendo. <laughs> esto de la inmediatez, ¿no? Pero bueno, fíjate que hace un año precisamente, saliendo un poquito del tema, pero me acordé, uh -huh. cuando me robaron el teléfono, uh -huh. perdí muchos contactos y perdí muchas cosas, ¿no? Entonces fue así como de esta onda de qué tan dependiente estamos de, de esto que perdemos, por ejemplo, de eso de anotar las direcciones, de anotar los números, ¿no? No lo hagan, no dependan tanto de esto porque luego les sale caro. Pero sí, entonces recuerden, vayan a nuestro sitio web, colibri.wordpress.com.mx, para <laughs> que vayan a encontrar todo el contenido que tenemos. Ahí van a encontrar las distintas pestañas como inicio, donde van a encontrar todo el contenido que hemos publicado al aire, una pequeña descripción de este programa, así como los enlaces para todos los episodios las columnas, donde van a encontrar las distintas columnas, todos los contenidos que hemos puesto, no solamente tenemos este Lulabay, también tuvimos al Air, que fue una obra por entregas, tenemos ahí contenido y posiblemente si Dios lo permite, <laughs> tendremos nuevo contenido posteriormente. Uh -huh. Y pues, obviamente, acerca de nosotros y etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, vayan, lean, 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 escuchen los programas anteriores, uh -huh. comenten aquí abajito cuáles han sido sus favoritos, qué les gustaría para esos nuevos programas. Recuerden: año nuevo, metas nuevas y contenido nuevo solamente aquí en Colibrí y en Al aire. Ah, y ahora sí, eso pareció spot publicitario, pero era <laughs> necesario decirlo. ¿Quieres agregar, Julio? Pues nada, o sea, lo de siempre, ¿no? O sea, ya tenemos más de 200 publicaciones, entonces hay bastante material para leer. Y si ya se lucharon todo, los felicito. Lean lo que sigue, que también va a estar sí, muy. Sí, recuerden, bien. todos los días hay contenido nuevo, literalmente. Uh -huh. Entonces, ya sea propio, o sea, de columnas o de sus colaboraciones. Entonces, vayan, revísenlo, pónganlo en favoritos, denle activar notificaciones, denle seguir, pónganlo en ver primero en Facebook, en Instagram, o ustedes quieran, y ya. Entonces, por favor, <laughs> queremos dinero. ¿Alguien quiere saber? ¿Hay comentarios por ahí? Sí, Leo Taquis Fuego dice: gran programa, chicos. Saludos. Saludos, Saludos Leo, Leo Taquis Fuego. Chips morados, Taquis <laughs> Me acordé de eso, sí. pero bueno. Y ahora sí, ya después de este pequeño recordatorio de agradecimiento, esta vez este programa va a ser algo diferente. Uh -huh. Si ustedes recuerdan, son fieles seguidores del programa de la revista, sabrán que aquí hacemos cualquier cosa más literatura, <laughs> porque es la esencia de la vida en general, uh -huh. de la literatura es vida, de la vida es literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta sí. vez decidimos armar algo diferente. Creo que los problemas diferentes son el de cómo llegué a mi carrera nada más, ¿no? Mm. Bueno, hay varios. Hay ¿no? varios, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, esta vez platicando, no estoy yo para decir, es para saberlo, uh -huh. pero Julio y yo en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que ser, dedicarnos a la docencia, uh -huh. de una u otra manera, precisamente en el área que estudiamos, ¿no? ¿Qué uh -huh. es? pues en el área de español de, de lenguaje, lenguaje comunicación ajá. literatura y a veces incluso en áreas este como a pensamiento fines, crítico pensamiento creativo jurídico. y cosas así entonces esta vez platicando un poquito con Julio acerca de que Julio ahorita está siendo docente todavía no uh -huh. saludos a sus alumnos si lo están viendo ahora Hola. puntos extra al que comenta no no, a ver. <risa> <risa> que No de una, de una al vez, que vez. Mande <laughs> al que manda estrellas ganes esos 10 este este trimestre <laughs> pero bueno entonces platicamos un poquito precisamente acerca de que muchas veces uh -huh. hay momentos en que. ¿Tú qué eres profesor? ¿De qué? De, de preparatoria. Prepa, ¿no? uh -huh. Hay momentos en la secundaria, digamos, en la prepa, incluso a veces desde la primaria, en la que a los jóvenes se les vacuna literalmente contra la literatura y el español. ¿A qué me refiero con eso? A que les dan obras como las que tenemos aquí enfrente nuestros. Si ustedes saben cuáles son, los aquí abajito. No vamos a decir cuáles son, vamos a dar un premio. De unos chocolates o algo así, ya veremos. Hay que adivinar qué libros son los que tenemos aquí enfrente. Esperemos que la calidad de imagen se vea. Yo Ento creo que sí, sí se ve. Entonces, antes, si antes de que yo lo diga lo adivinen, se, se llevan el premio. Si no, no. Entonces, los ponen a leer, les dan la, la titánica tarea de aventarse estos textos en una semana, ¿no? Y hacer un reporte para el examen. Obviamente no lo van a hacer y de ahí empiezan a odiar los libros. De ahí empiezan a... ¡Ay, No. Qué flojera, ay no, están muy pesados, obviamente, ¿no? Uh -huh. Entonces entiendo la buena intención de los profesores de motivarlos a conocer los clásicos, etcétera, etcétera, pero creo que hay maneras, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso en este programa, el día de hoy, vamos a platicar un poquito acerca de los clásicos de la literatura contra los jóvenes, porque pronto pues, en algún momento hemos pasado por ese, esa etapa en que dijimos, no, esto de la lectura, nomás no. Uh -huh. Entonces, ustedes coméntenos aquí abajito en los comentarios cuáles son los libros que en su momento les dieron a leer en la secundaria, en la prepa, incluso en la primaria, ya saben, obligatoriamente para pasar la materia y que a ustedes nomás no les gustó o que incluso los pudo haber, haber dejado de lectura O por qué no, en caso contrario, que los motivó a leer, ¿no? Uh -huh. Incluso este es su momento para desahogarse, si algún quiere encontrar algún profesor que los <laughs> haya matado de ese momento, es su momento. Julio, ¿algo quieres comentar? Sí, profesor. Pues, pues es que es, es algo bastante curioso y también bastante complejo, porque muchas veces los profesores, este, sobre todo cuando son profesores este, que ya están muy acostumbrados a las fórmulas, este, pues ya establecidas, eh, pues siguen ¿no? lo, que, lo que dicta el programa de estudios y muchas veces no sabes de dónde viene o sea no sabes quién este quién recomienda estas lecturas quién recomienda tales actividades este los temas es, es algo muy extraño y muchas veces te das cuenta de que ni siquiera están pensados para gente este pues de la edad en la que se supone que están viendo todos estos temas eh, eso es algo que pues yo como profesor y seguramente tú en su momento este nos hemos tenido que enfrentar no eh, una cosa es lo que te pide el programa de estudios y otra cosa es el interés general que tienen tus alumnos por la lectura. O sea, si obviamente ves que tú no... Si ves que no están como que tan metidos en esto, pues no vas a llegar de lleno con este, lecturas tan... Misterios, libro misterioso número uno. Ajá, con libros tan gruesos como estos, y este, sobre todo sin contexto, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales problemas, que no les das el contexto adecuado para que los entiendan, ni siquiera les das este... Eh, como tal. Notas la... introductorias. Algo, Ajá, sí, nada, ¿no? o sea, nada más es como de, bueno, pues vamos a leer cada cierto tiempo este libro y, y pues ojalá. Me tienen los... que entregar cada cierto tiempo avances uh -huh. de capítulo para que, y sobre todo, algo que me llama la atención es que lo hacen en tiempos muy, muy cortos, ¿no? Uh -huh. Como son evaluaciones bimestrales, evaluaciones muy cortas, pues generalmente les avientan, no sé, alguno de estos clásicos, ¿no? Porque tienen que ser... Tienen que conocer a los clásicos, ¿no? Uh -huh. Entonces ya desde ahí empezamos mal, es como un chale, ¿no? Uh -huh. Entonces luego les invitan a los rusos o ondas así, que son cosas complicadas, ¿no? Como dice Julio sin contexto, sin nada de nada, obviamente. Y sí, me refiero a los profesores que les invitan el mío, sitio. Ustedes saben a quién estoy hablando. <laughs> que por ejemplo, Oye, Cristian, a ti te gusta el mío sí. Es interesante, fíjate, Ajá. está interesante, pero cuando conoces toda la historia detrás, ¿no? Ajá. El contexto, cómo surge, en qué estaba pasando ese momento en, en, aquella, en aquella parte del mundo, ¿no? Ajá. Entonces, ya que conoces realmente todo lo que está pasando, todo lo que está permeando de contexto histórico y todo eso, ok, entiendes por qué es interesante, ¿no? Cómo es que llega a volverse parte de la literatura universal, ¿no? Referente de... Pero, por ejemplo, un problema mío sí es el lenguaje, ¿no? El español antiguo, muchas versiones son las del español original, ¿no? Entonces, bueno que todavía está como en conversión de español, lengua romance, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, les das les habitas eso, obviamente no lo van a entender, ¿no? Y a las cinco páginas lo van a, a dejar, ¿no? ¿Hay un comentario? Sí. Perfecto. Este dice ajá, Leo Taquisfuego, Don Quijote de la Mancha, de Don Miguel de Cervantes. De Nina Gómez dice Don Quijote de la Mancha y La Odisea de Miguel de Cervantes y Homero. También comenta que la profesora que tenía en literatura en la prepa los motivó a leer este, desde Seda, que estaba de moda en los 90, de Alessandro Barico, Barico uh -huh. grande Alessandro Barico, <laughs> hasta este, los poemas de Erra Pound, también. Otro R. R. Pound, grande. Y en esos años sus poemas no estaban traducidos, teníamos que buscarnos la vida sin internet y de librerías de viejo o en facultades de idiomas pagando por las traducciones eso también es eso pesado es chido, ¿no? sí. bueno o sea es padre pero también pero muy es pesado, pesado sí. sobre todo este porque bueno tenemos que aceptar que el internet pues ha llegado como que también a cambiar mucho todo esto Completamente. no digo este sobre todo en estas en este asunto de lo que tú mencionas de los reportes de lectura yo <laughs> he leído el mismo reporte de lectura este al menos unas diez veces este por actividad o sea a veces me sorprende muchísimo porque ya no les pregunto datos específicos sobre los libros a mis uh -huh. alumnos, porque quiero que saquen su opinión, ¿no? Para saber si les va gustando el libro, si no les está gustando, qué les llama la atención. Y a veces incluso copian la opinión de alguien más. O sea, ni siquiera la opinión es la de una persona y entonces ahí sabes que pues tienes que cambiar la estrategia, porque este, pues el punto de la lectura primordial siempre tiene que ser... Pues que te gusten, ¿no? O sea, para qué vas a aventarte, no sé, como cuánto tiempo te tardas en leer el Quijote así, este, pues, digamos que pausadamente, unos tres meses, quizás cuatro. Cuatro. Incluso. Este ajá. Si sí, al Con final el... no vas a sacar nada de ello. Sí. O sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, entonces recuerden, comentenos qué bajito sus experiencias como estudiantes, contra el español, o contra estas materias de lenguaje, de lectura, uh -huh. o por el contrario, sus experiencias positivas. Uh -huh. O incluso si ustedes son profesores, conocen un profesor que puede interesar el programa, marquenle rápido, mínimo. Oye, <laughs> es tu momento de brillar, ¿no? Oye, están haciendo tonterías, voy a decirles, ¿no? Entonces, según una anécdota como estudiante, ¿no? Como profesor uh -huh. de así. Uy, pues varias. De hecho, este, la verdad es que yo sí tuve un buen profesor en la secundaria. Este, él nos dejaba cada cierto tiempo. este un espacio para que leyéramos el libro que nosotros quisiéramos y lo exponíamos. Obviamente, pues nos comíamos muchos spoilers, ¿no? De todo. Pero como siempre, los, los mismos libros, pues ya en algún momento te dejaba de, de afectar. Uh -huh. este, y pues yo dije, bueno, ¿qué tengo en mi casa? No, porque no sabía qué, qué leer. Y precisamente tenía este libro, Pedro Páramo, un clásico de las letras mexicanas. Y dije, pues lo voy a leer, se ve cortito. Este, no sé de qué es, pero se ve interesante, ¿no? Total, que lo intenté leer, no entendí absolutamente nada. <laughs> y cuando este, ya me tocaba a mí exponer, yo dije, ching, ¿qué hago? Este, no acabé ni el reporte, no, no, no acabé nada, pues. Entonces leí una opinión de internet, precisamente. Y a esa persona no le había gustado Pedro Páramo y decía que ese libro no le servía de nada. Y yo dije, ah, bueno, pues también es válido, ¿no? Que un, que un libro no te guste y sientas que no te sirve de nada. Y yo lo dije, y cuando, nos, cuando me preguntó. Este, ¿Y qué, qué lección te deja este libro? Y dije, pues la verdad es que nada, nada porque no, este, porque ni lo leí, no me gustó. Y entonces, este, pues yo creo que sí se dio cuenta, ¿no? De que no lo leí y este, pues comenzó a hablar de que dijo, o sea, precisamente esa, lo que él me dijo, me recuerda mucho esta frase con la que comenzamos, no hay libro tan malo que no tenga alguna cosa buena, porque pues es cierto, la verdad es que es cierto, este es un adagio muy antiguo, pero permea hasta nuestros días, todo lo que leemos nos deja alguna lección. Y siempre es bueno este, tratar de encontrar esa lección, ¿no? A veces este, nos intimidan las portadas, nos intimida el grosor... Pero no sabemos lo que podemos encontrar. Precisamente creo que es un punto importante, ¿no? Creo que muchas veces el tamaño del libro intimida bastante. Uh -huh. Entonces te dicen, tienes que aventarte aquí, aquí, le leyera, ¿no? Uh -huh. O no, dice, esta está cortita, ¿no? Por ejemplo, la versión esa que sacaron de Dreados Tamaño Guama, pues, También te dicen, léete eso, pues como que no, ¿no? Entonces... Sí, intimida, pero no le tengan miedo, o sea, se ven como feroces, pero miren, son bastante dóciles los que te acercas, no muerden a veces. Pues de hecho, este ha sido un compañero de batallas, como sí, podrán ver, amor. ya está este, todo deshojado, ya tendría que llevarlo, pero pues no he podido. Sigue sí, todavía dando. Uh -huh. Y pues la verdad es que siempre es grato volver a leerlos una vez que ya ya pasaste por toda esta experiencia te das cuenta de que la verdad es que sí valía la pena, ¿no? Digo, hay que entender que a final de cuentas estos libros vienen desde una concepción bastante antigua de lo que era el canon, que aquí de nuevo decimos que no existe el canon, pero que aún así son bastante valiosos, tienen muchas cosas buenas que decir. Muchas no es cosas que interesantes, muchas cosas que transformarte, ¿no? Aparte, algo muy interesante es que realmente la literatura va cambiando y las personas van cambiando, ¿no? Uh -huh. Entonces... Una lectura nunca va a ser la misma. Nunca, nunca, nunca. Uh -huh. Puede que ahorita yo, yo me lea este libro y me parezca una cosa, <coughs> pero después me pasa algo, no sé, a los cinco minutos. Lo vuelvo a leer y ya no va a ser lo mismo, ¿no? Tengo nuevos conocimientos, tengo nuevas experiencias que me van a hacer pensar, decir, sentir incluso otras cosas con el libro, ¿no? Entonces puede que tal vez en su momento, ¿no? Cuando leímos algún X que tú quieras, ¿no? No nos haya gustado, tal vez en primaria y secundaria, ¿no? Pero ya ahorita hoy lo lees actualmente... Por ejemplo, algo que me llama la atención los poemas así, ¿no? Bien melosos acá de ¿no? y todos esos, ¿no? En su momento que estás chavito. No entiendo por qué se los pone a leer en la primaria. Eso es algo que no entiendo, ¿no? Uh -huh. El cultivo, una red el ponte, todo eso, ¿no? En su momento lo lees y es como. O sea, ni siquiera entiendo por qué están hablando así, ¿no? Uh -huh. Pero ya pasan los años, llega la época, no sé, juventud, ¿no? Te enamoras por primera vez o te rompen el corazón por primera vez y los lees y es como de. Ya entendí por qué estaban así, ¿no? Entonces. Realmente, las experiencias que tú vas adquiriendo, que tú vas viviendo, te van a ir transformando y van a ir afectando tus lecturas, ¿no? Entonces, uh -huh. puede que alguna vez te recuerdes, ¿no? Ay, yo me acuerdo que una vez leí un libro que hablaba sobre tal cosa, uh -huh. que era muy, que me dejaron en la escuela, ¿no? Lo lees de nuevo y, ay, güey, sí está, está potente, ¿no? Es drogas sí. muy buenas. Sí, de hecho, este, esto que tú estás mencionando, yo lo viví de manera reciente, hace como, no sé, un mes quizás, uh -huh. cuando todavía estábamos en las últimas clases de este del semestre, Saludos este, a todos los alumnos que están con sus cursos en línea. Uh -huh. Este, recordarás que en programas pasados leímos el poema de los perros románticos, este en el de la saga de los poetas urbanos. Pues bueno, ese mismo poema bien, a verlo. yo lo adjunté en una antología que pues tuve que armar con este con varios textos que recomendaba la SEP. Y dije, bueno, voy a ponerles este que es más ligerito, que es más fácil de entender que por ejemplo algo de Octavio Paz, algo de este George Truck, no sé. Que tienen un lenguaje más, más elaborado, más Piedra trabajado. Sol. Ajá, y entonces este, yo dije, bueno, este va a ser mucho más fácil, porque para mí era fácil, ¿no? O sea, la primera vez que descubrí ese poema, que fue en los baños de Profética, <laughs> que ahí está este, al lado del micritorio. Sí. Este, a mí me, me cambió la vida, ¿no? O sea, una revelación. Y entonces yo dije, ah, pues a lo mejor a ellos también, ¿no? Pero resulta que no, porque cuando lo leyeron, y uno de mis alumnos me estaba comentando qué es lo que entendía, y dice, bueno, es que. Es, muy, es un lenguaje muy abstracto, está utilizando muchas metáforas, es un poco difícil de entender, como que se siente un poco la desesperación, pero no se sabe a qué. Y dije, ¡ay, ah, qué curioso! O sea, lo que para mí es muy claro, muy evidente, para otras personas no, y es porque no tienes el mismo contexto, porque por eso mismo no te pega igual, ¿no? O sea, yo creo que es, ese es este, uno de los grandes dilemas, ¿no? Que no, no vienes con este... con esta... Este... Mismo capital cultural, tal vez. Ajá, este, con estos conocimientos, por así decirlo, o incluso estas sensaciones, ¿no? No es que no conozcas las cosas, sino que no las has vivido de la misma forma. Entonces, por eso, no te pega. Digo, por ejemplo, actualmente, es difícil que un adolescente empatice con las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar, del mío sí. Porque, uh -huh. pues, ¿cuándo va a haber algo similar, no? O sea, lo más parecido es que le des una comparación de lo que pasa con Star Wars. Y ya ni tanto, ¿no? Porque Star ah, ya Wars está este, ya está este, de salida, salvo por The Mandalorian pero este pues fuera de eso o sea no el libro por, por sí solo pues como que no, no tiene mucho valor para, para un contexto tan contemporáneo y eso también pues termina afectando fíjate que sí cada que dices me acuerdo los infantes de Carrión, hijos que habrán de <laughs> <laughs> deshonrar de a las hijas del mío Sid y yo habré de tomar represalias en su nombre <laughs> para que vean que sí estoy aquí todavía ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, 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 lo que comentábamos, ¿no? O sea, hay libros muy buenos en todas las épocas, ¿no? Desde uh -huh. tiempos antiguos hasta los contemporáneos, que creo que actualmente hay cosas bien interesantes, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces se piensa que los, no sé, los clásicos, los antiguos, Es que como ya están viejitos, es que como son de otra época, son, son malos, ¿no? O sea, sí, uh -huh. o sea, en su momento estuvo chido. Bueno, más ya. que malos, aburridos. Aburridos, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Pero yo les digo. Si son tan aburridos o no sé, malos, ¿por qué es que siguen tan vigentes? Fíjense uh -huh. ¿no? un tantito ese punto. ¿no? Entonces, actualmente ya no son tan contemporáneos a nosotros, ya no entendemos, por ejemplo, esto de Mío Cid, ¿no? Uh -huh. Todo lo que pasa. El otro del libro El buen amor, que también es buenísimo. Uh -huh. El libro del buen amor también es uno de esos, es como contemporáneo, ¿no? A la época del Mío Cid. Más o menos... Están por, ahí. Están por el mismo tiempo, mismo periodo, que son como varias anécdotas que van narrando. Que uh -huh. van sucediendo, ¿no? A mí me gusta mucho porque mezcla como que... A veces tiene incluso fábulas, sí, tiene... tiene este... todo ese libro. Mini relatos picarescos, no o sé, sea, es muy divertido ese libro. Entonces, como mencionamos, no o sé, sea, hay cosas que tal vez actualmente no son tan vigentes, pero pues siguen siendo divertidas, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque las temáticas a veces llegan a ser universales, ¿no? Es lo que mencionamos el otro día, al menos en Occidente, este jazz se encarga de la parte del oriente, pero... Pues al menos en Occidente los temas universales casi siempre son el amor, la muerte, la guerra. Y pues, ¿en dónde encuentras eso? Pues al menos en la Iliada, en la Odisea, que son las bases de muchas otras obras que surgieron después, ¿no? Básicamente el, La Odisea es el primer libro, este road trip, ¿no? O sea, que, que habla de, de un viaje, ¿no? Un viaje. Que posteriormente, mucho después, nos dio este, películas como... ¿Y tu mamá también? O sea, <laughs> es la misma Influce estructura el, narrativa. el, el literaria de la DC y tu mamá también, por Julio Calderón. Exacto, o sea, es todo un recorrido de la misma fórmula pero que va cambiando sí. algunos este... algunos personajes, algunos pues, de son los arquetipos, ¿no? Que se van modificando, uh -huh. se van creando a lo largo de la historia, ¿no? Este camino del héroe, la búsqueda, el ¿No? Incluso okay, que hay montones de teóricos uh -huh. nos sentimos nosotros <laughs> que se dedican que analizar este tipo de reventos, ¿no? ¿Cómo es que van armando estos arquetipos? Quiénes, quiénes, me acuerdo mucho de Prop, ¿no? Uh -huh. Prop en su Vladimir son... prop. ¿Ah? prop, saludos a Prop, <laughs> hasta dónde <laughs> quiera que estés que hace su análisis estructural del cuento, ¿no? Uh -huh. Que te va dando cuenta que en distintos cuentos, ok, sí pueden ser diferentes en distintas culturas, pero te tienen elementos parecidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues te das cuenta de muchas cosas ahí, la princesa en su viaje, el maestro, el objeto dado, la búsqueda. Entonces, el ayudador. El ayudador, no o sé, sea, de esas las funciones se me hace bien interesante. Uh -huh. Pero bueno, entonces hay pues, hay cosas, ¿no? O sea, realmente no tienen por qué. Entonces, hay un comentario, ¿no? Este, no, de momento no. no. De momento no, bueno. Uh -huh. Entonces, retomando esto de la. Uno, uno pasa de ser estudiante a ser profe en algún momento de su vida, ¿no? Uh -huh. Yo voy a contar una de, de que me acordé hace rato. Y es que. Volviendo pues a lo mismo, ¿no? Me acuerdo que una vez en prepa tenía una profesora. En el último año de prepa, precisamente. Que igual, ¿no? O sea, ah sí, este, tienen que entregarme un, un, este, un una lectura de un libro, de ¿no? un reporte. Que hayan leído completo. Para pasar la materia, ¿no? Así. Y tenía una lista de libros, pero la lista no estaba ni actualizada ni estaba como en base a que Se ve que era como, vamos ah, pues a agarrar estos libros y está chidos ¿no? Uh -huh. Entonces, yo iba a la escuela pública, entonces pues ahí somos 60, güeyes, ¿no? <laughs> es que más. Entonces, te da tu lista y es como de, ah, pues ahí agarren, ¿no? Payan la pasando, no pueden este, repetir libros, es como, chale, ¿no? O sea, cuál les cojo. Si, y está clásico, ¿no? Si ustedes leen, pues pueden proponer uno. Pero uh -huh. si no, pues ahí está la lista. Entonces, pues muchos agarran así como, ah, no, pues este, este, no. Entonces me acuerdo que en una de esas evaluaciones, porque aparte esas evaluaciones son muy raras, ¿no? Es que me van así ¿no? Todos tienen 10. Uh -huh. O no me presento y al final todos tienen 10, ¿no? Y me acuerdo que esa vez me hicieron mucha burla porque pues ya estábamos en épocas para pasar a, a la uni, ¿no? Uh -huh. Entonces pues yo estaba aquí, veía letras. El único vato de... Casi todos, no, éramos dos los que conocían letras. Pero en ese momento pues ya estaban calificaciones, ¿no? Entonces pues ya todo el mundo estaba confiado. Ay, como ese vato está muy este, metido en... Y todo eso de literatura. Eh, y la materia de literatura, dos, me eso uh -huh. uh -huh. Como está metido en literatura, pues, 10, ¿no? Uh -huh. Y fue clásico, de que, pues, no, no voy todo a clase, no sé qué. ay ah, y aparte me acuerdo que dijo que teníamos que entregar nuestra libreta. Y la mía estaba incompleta, faltaban unas cositas por ahí. Entonces dijo, el clásico, el que no me entregue ahorita la libreta, ya, se la peló, ¿no? Es uh -huh. mejor tener un cinco o tener un cero, porque sí podían ponerse de cero, ¿no? Hasta uh -huh. cero. Entonces dije, no, 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 sí me faltan como tres temas, pero, pues, ni modo, ¿no? No me entrego. Y ya, y unos amigos, ustedes saben quiénes son, desgraciados, no lo entregaron, dijeron, no, la voy a entregar mañana. Digo, no se va a aceptar, no, sí la entregamos. ¿Y qué crees que pasó? ¿Te la aceptaron Exacto. Yo dije, eso Pero bueno, ya, ¿no? Total, no sé qué pasó ahí, si la libreta fue todo, no sé qué onda, uh -huh. pero bueno, el punto es que llega el momento de las calificaciones, ¿no? Y van diciendo, no, pues que tal número, porque era por, por listas, ¿no? Uh -huh. Veintitantos, ¿no? Este, ocho, veinti yo mejor que era veintidós, veintiuno. 6, este, 7, 8, ¿no? 22, 2. Y <laughs> yo así como de... Y todo así como, ese juega si a sacar 10, ¿no? 22, 2, 23, 8. Y yo así como de... A ver, espera, a ¿qué? Acá, yo de, y todos dos, así como de, ¿qué? Y yo así como de, ¿perdón? Eh, y digo, profe, profe, sí, como que 25, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Y digo, este, puedo repetirme 22? Claro, 2. Y <laughs> yo así como de... ¿Qué? Y todos como de, uh el que va a estudiar literatura, ¿sí? o sea, no? Y así, como de, ¿qué pedo? ¿No? Entonces, me acuerdo que cuando la clase fui a verle, fue como, profe, ¿qué pasó? Ah, es que tu libreta está incompleta. Y así, como de, pues sí, me faltan nada más tres temas, ¿no? No, 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 está incompleta. Y un vato, me acuerdo perfectamente eso, un amigo, saludos, Boris, que tenía lo mismo, o sea, en su libreta estaba igual a la mía, en temas, le ocho Y dice exactamente lo dijo, no, pero profe, mire, es que él tiene lo mismo. Ah, no me importa. Y yo así de... ¡Hija de todo eso. Entonces, pues, mucha banda me hizo mucha burla precisamente porque es como, ese güey va a estudiar literatura y sacó dos en literatura. Entonces, no no lo hagas si son profesores. Tengan criterios claros de evaluación, ¿no? Creo que siempre es importante tener rúbricas este, este tipo de cosas. Uh -huh. Otra cosa que... Te, Des, me acordé de una anécdota. <laughs> Adelante, es que es tu momento. No, es que algo que sí hacen mucho, que también como que los hace odiar el español, uh -huh. son como las redes ortográficas todo tipo. Los este como Dramanazis. Uh -huh. Dramanazis. Dramanazis. Eh, me encanta ese nombre. <laughs> que no tienes que ser este maestros de literatura y eso. O sea, me acuerdo que igual en la prepa teníamos una profesora. Yo, yo me llevaba bien con ella, ¿no? Pero sí era muy estricta. En cuanto a sus trabajos, ¿no? mejor que te pedía, no sé, escribir 15 hojas de un reporte, una onda así, ¿no? Uh -huh. Que tenías que entregar, no sé, de los temas de todos los años, ¿no? De periodo, era texto escrito, esa materia. Uh -huh. Entonces, te acuerdo que tenías que hoja blanca, a mano, derecho, con plumón ese de punto fino, uh -huh. sin correrse, ¿no? Y aparte no podías tener errores ortográficos. Uh -huh. O de redacción, cualquier onda. Se supone que si tenías tres errores en todo tu trabajo... Ya es que te lo calificaba, estás automáticamente ¿no? Uh -huh. Entonces, pues muchos compañeros sí les entraba el, el miedo, el odio precisamente contra, <coughs> contra ese tipo de cosas. Y creo que es algo muy común a veces, ¿no? En redes, creo que lo, lo hemos visto mucho que se pelean, les encanta, les encanta. <coughs> es que la red dice eso, es que no es posible, ¿no? Amigos, el lenguaje está constantemente transformándose, ¿no? La lengua, todo esto, el español, con, todos, o sea, estamos en proceso de cambio, ¿no? ¿Tú qué piensas, sobre Sí, eso? sobre todo a mí me parece una <coughs> contradicción muy grande que... Este, en general, este, a ti como profesor de español, de lenguaje, de literatura, te piden que tus alumnos tengan este conocimiento de las obras más importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, que sepan, este, a grandes rasgos la trama del Quijote, que sepan la trama de, este, la Celestina, también, que vienen los planes de estudio y este y les puedas hacer un, un examen de eso, ¿no? Este, pero a la vez también que, que tengan este, buena ortografía y comprensión lectora. Por un lado se va mucho con, este, con el lado utilitario de lo que es este, el lenguaje, ¿no? O sea, de que tienes que saber este, escribir bien, ¿no? Y para eso tienes que leer este, los libros grandes, pero pues esto no te enseña eso, la verdad. Y nada te lo va a enseñar. Entonces, sí. este, a mí me parece una contradicción que traten de sensibilizar a los alumnos hacia el arte, pero a la vez este, que busquen como que... Este, que se enfoquen solamente en esto, ¿no? En la cuestión ortográfica, en la cuestión de redacción, que son cosas totalmente diferentes, pero este pues es que viene de un gran desconocimiento, ¿no? Sobre este pues qué se hace con los profesores de español, qué se hace con los profesores de lenguaje, para qué sirven, ¿no? Entonces, si y nosotros preguntamos pues, lo mismo. Ponlos a leer y este y que escriban sin faltas de ortografía. Entonces, pues esa es una gran problemática que pues tanto nosotros como docentes como ustedes que están allá pues tendrán que este, pues que ir lidiando, ¿no? Porque pues cada profesor que este, se da cuenta de esto a su manera trata de, de corregirlo, pero pues es, es muy grande, ¿no? Y es algo que viene pues desde la primaria incluso. Este... Ahorita que de la primaria me acuerdo que, platicando así con amigos hace años, me acuerdo que muchas veces la materia más aburrida, odiada, digo, la no, odiada, era español, ¿no? Uh -huh. Porque era como la aburrida, era como, ¿para qué no estamos viendo español, ¿no? Me acuerdo que era mucho esto de la clasificación por categorías gramaticales, o sea... Uh -huh. Cosas que si bien sí pueden ser como, pues, interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos de los compañeros de la carrera nos decían, es que a mí me gustaba mucho clasificar palabras. Uh -huh. Estaba haciendo análisis gramaticales, análisis de distintas, distintas formas, ¿no? Sin darte cuenta. Pero pues también el hecho de que sea tan riguroso ese aspecto, ¿no? Que incluso me acuerdo que lo, siempre estaba muy equipada a matemáticas, ¿no? Las dos grandes siempre, español y matemáticas, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que sí lo volvió un poquito complicado Ya como que desde ese vamos Desde ese momento ya como que Ya la, ya la gente no me empezaba a llamar la atención Era como, era muy poquitos los que realmente Les llegaba a gustar el español como tal, ¿no? O sea, hace tiempo Un familiar, me acuerdo Que decía que se le complicaban mucho Los verbos en inglés, ¿no? Uh -huh. Le decíamos Y yo le decía, ¿pero cómo? o sea Es que es, me... no es una persona chiquita Ya, era, ya tiene como Adolescente, dejémoslo así Uh -huh. Y me decía, no, es que se me conjugan, se pues me dificultan los verbos en inglés, conjugar, y digo, ¿cómo? es que no sé conjugar verbos, y yo así de, ¿perdón? Sí, digo, pues, piensa cómo decir, cómo dices en español, es que no sé conjugar verbos en español, y yo así como de, ¿nani? ¿qué, qué, ¿Qué acabas de decir? O sea, tienes 15 años, ¿qué? qué, qué ¿Estás en prepa? ¿Qué qué qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No sé, diré por ahí, sí, me desautomatizó completamente, pues así como de... Cómo que no sabes conjugar verbos, ¿no? Uh -huh. Entonces te das cuenta muchas como estas deficiencias de sistema, como esta onda de ay no es que es español no es que me choca, mejor por inglés. ¿no? Entonces es como de ay. no sé, ¿tú qué opinas, Yulis? Pues sí, digo igual lo mismo, o sea lo mismo que pasa con el español pasa con el inglés, este el inglés se vuelve como que una de las materias más importantes, pero no por por lo que es, ¿no? Sino más bien como este porque pues es lo que te abre las puertas a los uh -huh. trabajos del mundo que pues ni tanto, pero este, pues sí, o sea, todo se vuelve demasiado utilitario y pues se pierde la esencia de por qué estás leyendo el Quijote, ¿no? El, el Quijote tiene una de las este, historias más conmovedoras de, de todos los tiempos y no lo digo solamente porque pues esté ahí plasmado eh, este, en los libros de, de historia y de literatura y de todo, de, de toda la historia sino porque pues en realidad lo es, ¿no? O sea es básicamente una lucha en contra de este pues cómo decirlo pues de esta automatización que se hace de la vida, este, este modelo cada vez más inhumano en el que pues la gente va siendo sometida y pues el Quijote es un luchador, ¿no? O sea, él desde su mundo de fantasía, que de hecho es, es, es magistral como lo hizo Cervantes. Primer, el primer ataque de la historia. Ajá, o sea, le da la voz a alguien que en teoría no se le debe tomar en serio y aprovecha eso para dar grandes discursos, ¿no? Por y ejemplo... aparte es ¿Ajá? una, ay, es que lo, o sea, lo veo y me acuerdo de tantas cosas, una parodia a las novelas de caballería, ¿no? De ese momento, uh -huh. o sea, aparte de todo eso, el Quijote innovó en muchísimas cosas, ¿no? O sea, ustedes piensan que es, esto, no son no, son realmente dos libros, ¿no? La primera bueno, parte de Don Quijote de la Mancha. Ajá, bueno, aquí está reunido uno solo. Pero aquí vamos a dar rápidamente un contexto rápido para que ustedes se animen a leerlo porque es una obra bestial que no se pueden perder. Uh -huh. Tiene capítulos tristes, uh -huh. deprimentes, uh -huh. conmovedores, de amor, de risa, de aventuras. Sancho con todo lo que le pasa. Uh -huh. eh, Don Quijote con todo lo que le pasa. Todos los personajes que vamos descubriendo. Historias dentro de historia. Otra historia dentro de la misma uh -huh. historia. Cosas como de... No sé, intertextualidad, o sea, realmente se rompe la cuarta pared en infinidad de veces, lo cual uh -huh. es bien interesante también. No, no y aparte está súper padrísimo cuando es el mismo Cervantes, bueno, la voz de Cervantes, la que dice es que yo no inventé la historia, yo es... la rescaté de un texto, de un texto y en creo, algún no, momento también. se me acabó la hoja y ya no supe cómo continuar. Ah, es que, que sí, Entonces, si ustedes no saben eso, al principio se comienza Cervantes diciendo que él nunca escribió Quijote, ¿no? él se encontró uh -huh. esos textos que eran antiguos, pero no, al primero tenía un cachito nada más, ¿no? Uh -huh. Entonces nos cuenta cómo es que los tradujo, cómo es que los encontró. Y me parece que es hasta el capítulo 9, de la primera parte, cuando está peleando contra un este, caballero. Uh -huh. Que Don Quijote está en. El, estamos en el clímax de la pelea y todos estamos ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y de repente. Ah, este sí, resulta que aquí se me acabó el rollo y ya no sé qué <laughs> sigue, ¿no? Pero les voy a contar cómo es que lo encontré. Y entonces nos cuenta cómo es que encontró la siguiente, la siguiente parte. parte, ¿no? Cómo es que el, un día en un mercado lo encontró y se dio cuenta que era eso. Uh -huh. Entonces se lo compra el vato y lo traduce de nuevo, lo lleva a que lo traduzcan, etcétera, etcétera. Ahora sí. Nos quedamos en <laughs> capítulo sí. 9, donde Don Quijote pierde no sé qué cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces es bien interesante ver cómo se va rompiendo esa cuarta pared, cómo se van, como estos niveles ¿no? de textualidad, uh -huh. muy muy cañones, ¿no? Uh -huh. Posteriormente, otro que me gusta mucho, ¿no? Algo que me encanta de esto es precisamente esas burlas, ¿no? Se van haciendo tanto a las novelas de caballería. Que eran súper populares en el momento, ese estilo de vida, ¿no? Uh -huh. Es que no, tú tienes que llegar a hacer esto. No, no, pero ¿por qué tiene que serlo, no? Él está inmerso y muchos piensan, ¿no? Es que tanta lectura le pudrió el cerebro. Uh -huh. No, ¿por qué? O sea, realmente no. O sea, ¿le podré el cerebro o realmente.? Pues que otro estilo de vida, ¿no? Uh -huh. La segunda parte del Quijote precisamente sale porque, como ustedes se darán cuenta, pues a raíz del éxito que tuvo, obviamente tenía que haber clones, imitaciones. <laughs> Sí. Y en su momento Cervantes dijo, así que ah, pues está chido, ¿no? Ahí acabó la historia, está bien, se va a todo redire, todo normal, ¿no? Uh -huh. Y hubiera sido un buen cierre, ¿no? Por así decirlo. Pero pues empiezan a, a sacar como clones, ¿no? Uh -huh. Los El, llamados spin-off. Ap apócrifo. apócrifo, ¿no? Los spin-off, los primeros <laughs> este... spin-offs de la no, no, no son spin off ¿Cómo, cómo se le llama? Fan eh, fanfic. Fanfics. Los primeros fanfics de la historia, uh -huh. ¿no? Entonces hay uno precisamente la apóstrofo de la Bañanera, que es como uh -huh. el principal que se empieza a vender ¿no? como pan caliente, que son las historias de Don Quijote, ¿no? Uh -huh. Y entonces llegan a, a Cervantes como, oye, estás vendiendo este disco, no, no, ¿qué pasó, no? Uh -huh. ¿Cómo es posible eso? Entonces, ¿qué hace? Pues escribe la segunda parte. Y esta creo que es, no se sé, me gusta mucho la segunda también por todo lo que trae, ¿no? Uh -huh. Porque son muchas referencias, es mucha burda, ¿no? Uh -huh. La segunda parte de Don Quijote... El Quijote se entera que hay un auto Quijote apócrifo, ¿no? o sea, es no. del libro se entera que afuera hay Ahí. otro libro que habla de él, ¿no? Uh -huh. Entonces. Y pues se enoja, ¿no? O exacto. sea, dice, yo jamás hice esto, yo tal, y tal. A mí me encanta mucho porque, este, tanto el Quijote apócrifo como la segunda parte del Quijote original comienzan casi igual, sí. casi igual. Y pues es obvio, ¿no? Que es, este, a manera de burla, incluso casi a manera de venganza. Este, porque pues termina este. refutando todo lo que viene en el libro. Básicamente parece que se lo leyó este, todo Cervantes, se lo aprendió y dijo: Bueno, pues en esta parte voy a ir criticando tal. Es muy, muy interesante ver. Este, el juego Busca entre la los función, dos. ¿no? Uh -huh. Sobre todo me encanta porque ya, este, en la segunda parte ya todo el mundo conoce quién es Don Quijote, ¿no? Uh -huh. Entonces todos los personajes que se van contando es como, ah, tú eres Don Quijote de la mancha, ¿no? O sea, si en la primera parte todos se burlaban de él, ahora es como, ahora es celebridad, ¿no? Uh -huh. Y como, es como refiriendo pero yo jamás hice eso. Ah, pero en el libro dice no, pero es que ese libro nunca pasó, ¿no? Y precisamente uh -huh. su segunda salida es precisamente para desmentir lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. Igual le pasan cosas más... Sí, o sea, yo diría que la segunda parte es un poco más chistosa, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando llega con los, con los infantes, cuando por fin este Sancho consigue su ínsula. Ay no, esa parte. De hecho, de hecho, este es curioso, o sea, porque, pues obviamente, cuando yo estaba este, enseñando este tema de, pues, de la literatura española, pues sí me tocaba ver el Quijote pero lo que yo pensé bueno, este, a lo mejor el lenguaje está un poco complicado y lo que hice fue contarles, contarles sí. pasajes este de por ejemplo cuando Sancho quiere comer y no lo dejan. Uh -huh. este, o sea, yo les decía, pues es que Sancho viene pues prácticamente muriéndose de hambre toda la aventura. E imagínense ustedes, ¿no? Imagínense así tratar de ponerlo en las bodas, ahí, ¿no? En, ajá, uh -huh. O sea, este pónganse ustedes en su en su papel ...que les pongan una mesa inmensa de comida... ...y que de repente les digan... ...no, es que estas frutas están muy húmedas... ...no, no puedes comerlas... ...no, es que esto es muy dañino para ti... ...no puedes comer... ...o sea, este... ...pues los estudiantes querían saber... ...qué más pasaba, ¿no?... ...o sea, aunque... ...como tal, no hubieran leído el libro... ...les interesaba la historia... ...y pues creo que... ...eso es algo muy padre... ...cuando descubres en el Quijote, ¿no?... ...que aunque no sea de tu tiempo pues te puede emocionar tanto como si lo fuera y pues pasa no solamente con Quijote no o se pasa con diferentes textos uh -huh. que van, ocurren precisamente mismo, ¿no? la Odisea con sus viajes no o sea un viaje uh -huh. épico el primer viaje épico de la historia no uh -huh. el día de esta batalla también épica o sea hay diferentes textos no uh -huh. entonces no o sé sea, la siguiente parte antes de que sigamos dando algún comentario por ahí Sí, este, dice Yanira Gómez, eh, la guerra de las galaxias o el señor de los anillos también podrían relacionarse con la odisea. Y sí, pues sí, sí o sea, el viaje del estas, estas grandes historias vienen desde aquí. El arquetipo, precisamente el viaje del héroe, la batalla, el dador, el enemigo, el némesis, todo eso. O sea, mm. Son cosas que están ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, yo por ejemplo, ahora pasando a otro tópico un poquito diferente, en cuanto a cómo enseñarles literatura, tal vez, cómo acercarlos a la literatura. Hubo un tiempo en que me dediqué a. Todavía, todavía me dedico. A los ciclos de lectura, que son como estos acercamientos. Uh -huh. Y un mejor cuando ese servicio, pues me tocaba con chavitos recién entrados a la uni, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues muchos de ellos, como que no querían, no sabían. Y mi labor era en hacerlos leer, ¿no? Uh -huh. Entonces era como, ¿qué les pongo, no? O sea, no les voy a poner, otro, obviamente, esto porque, pues no. Entonces agarrábamos textos un poquito diferentes, ¿no? Por ejemplo, Pedro Páramo, por ejemplo, Aura. Por ejemplo, el Chacmón, de Fuentes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, textos un poquito chiquitos, con la idea de los parques, ¿no? De Cortázar, Ajá. cuentitos tal vez muy cortos, muy autoconclusivos, ¿no? Que no superaran 10 hojas, ¿no? Tal vez, porque volvemos al mismo, el tamaño, el pedimento, el lenguaje, ¿no? Y con temáticas que les llamaban la atención, ¿no? Entonces, ya cuando les presentas este tipo de materiales, como... Ay, no, sí está interesante, ¿no? Ajá. Y pues son autores consagrados autores del canon, ¿no? Entonces, como miren, hay más allá de lo que les decían. No solamente son dos textos pesados, ¿no? entonces pues yo uh -huh. siempre les preguntaba, ¿no? ¿Puedo ustedes cuáles son los textos que no les gustan? ¿No? Desde le hace la pregunta nuevamente, ¿no? ¿Con cuáles uh -huh. los vacunan contra la literatura? Y siempre me decían lo mismo, ¿no? El Quijote, el Miosí, la Celestina, etcétera, etcétera, La Odisea, ¿no? La Iliada uh -huh. Entonces yo les decía, pero es que sí está chido, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. para La Iliada yo les ponía la batra como la batra comía maquia ¿no? ver, si uh -huh. sí, ¿no? Sí. Que es lo mismo que la lila, pero con ratones y zapitos. Uh -huh. Entonces, pues, les encantaba. Es como, ah sí, los ratones y los zapitos. Y digo, Eso es la idea básicamente, ¿no? Y dicen, ay, no, pues, sí es interesante, ¿no? Entonces, pues, te das cuenta que hay mucho material para que ellos puedan entrarle. ¿eh? Incluso a mí me gusta mucho ponerles así, que cómics, que novelas gráficas, ¿no? Porque uh -huh. friki. O entonces, o mangas, ¿no? Para, dicen, no, es que, por ejemplo, la Odisea influye en todo ese tipo de literatura, en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya dicen, ay, no, pues, sí es interesante, ¿no? Cómo ves Julio? tú que también estás en, en esa experiencia? Pues sí, definitivamente yo creo que lo mejor que podemos hacer es este acercarlo con cosas que ya sabes que les interesan, ¿no? Este, por ejemplo, películas, videojuegos, a los chicos les encantan los videojuegos a nosotros también, entonces es un punto en común muy muy interesante. Y pues sí, este, que no se cierren a esto de los libros, este, sobre todo los libros clásicos porque traen cosas muy muy padres, muy muy interesantes, digo, este, Cristian y yo este, hablamos desde nuestra experiencia y sí cambia la vida. Completamente, la un libro literalmente un libro te puede cambiar la vida. ¿Tú qué recuerdas de algún libro que te haya así marcado profundamente? En esos tiempos de secundaria y prepa. Secundaria y prepa en algún momento que te dijiste, hmm, como que ese es. creo que lo mío es eso. Pues yo creo que el primer libro así que leí con seriedad de pues de leer es este Ensayo sobre la ceguera de Saramago, porque antes de eso pues sí me gustaba leer pero este pues eran eran las versiones infantiles eran tal este hubo un tiempo en el que no leí nada que fue prácticamente los tres años de secundaria <laughs> este y ya cuando estaba en prepa dije no pues sí voy a leer esto no pero bueno más allá de eso este pues también las versiones infantiles son una joya a mí me encantan sí. mucho este por ejemplo las que hacía ese lector que ya habíamos mencionado antes de este El Conde de Montecristo, de La Divina Comedia, muy muy padres y pues les guardo un grato recuerdo. Pues mira que la literatura infantil juvenil la es todo el mundo también, entonces like para que hagamos este programa porque hay muchísimo que hablar de la literatura infantil juvenil. Manuel, ¿cómo es que se alega respecto a este tema? ¿Qué es la siguiente parte? Pues sí que ya pasamos a la biográfica, la biográfica de esta semana está dedicada a uno de los precisamente escritores del canon que se conoce como este Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, Flaubert es el escritor que se conoce, ah, que está apodado como el padre del realismo, es uno de los este. de las corrientes más importantes de la literatura y del arte en general. Y te voy a dar dos biográficas del mismo personaje. Ay, bueno. Primero tenemos una. Gustave Flaubert es un este. ¿cómo decirlo? es un personaje que nace en 1821 y que fallece en 1880 ochocientos es considerado el padre del realismo, es hijo de una familia profesionista, o sea, todos eran este, grandes este, especialistas de, de sus áreas, tiene una facilidad en la escuela por la literatura y la historia, lo cual se refleja en sus obras, este, es bastante atractivo en su primera madurez, este, lo que le consigue, pues, varios, este, amoríos, varios, este, cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, este, su amistad amistad barra este, con Luis Colet a la que se le conoce como la musa. Su primera obra publicada, ojo, es El colibrí, Grande colibrí. Este, y eventualmente llega al punto cumbre de su éxito con Madame Bovary, Mamá una Mamá obra Mamá. que tiene este pues la mirada de todo el mundo, no es una obra polémica, pero también es una obra consumida y este altamente premiada, ¿no? Y hoy en día se le conoce pues como la piedra del realismo. Ese es uno. Ahora, Gustav Flaubert es un sujeto que nace entre, este, en una familia donde se le mueren los hermanos. O sea, el hermano que venía antes de él se murió y el hermano que vino después también se murió. Tan de sí que su padre creía que él también se iba a morir, le hizo una fosa que al final ya nunca tuvo que usar porque pues no se murió. Siempre tiene una expresión tonta en su cara, por lo cual este Sartre tiempo después lo conocerá como el idiota de la familia, es aquel que no tiene este pues ninguna <laughs> posibilidad de no sé aspirar a algo más alto uh -huh. entre todos sus profesionistas, no, él es un tonto, este le dan ataques de epilepsia, ataques de epilepsia muy muy graves que este le impiden estudiar, le impiden hacer muchas cosas y lo dejan postrado en una cama durante muchos años lo cual hace que este, pues tenga que ser cuidado por su madre que pues se vuelve bastante posesiva y bastante este recelosa eh, la tentación de san antonio es una de sus obras más ambiciosas y también es una de las que más fracasa sus amigos le dicen que pues mejor la queme que no se sepa nada de eso finalmente este contrae la sífilis durante un viaje a egipto y pues obviamente eso hace que pierda este casi todo su atractivo o sea se vuelve este calvo, eh, aumenta de peso, su saliva se vuelve negra por un tratamiento con mercurio que tiene y también se vuelve el principal detractor de Madame Bovary. Está harto de que le mencionen esa obra y él quisiera comprarlas todas para tirarlas al fuego y que ya no se sepa nada más de él. Estas ambas partes forman a un solo personaje que es conocido precisamente como el padre del realismo. ¿Tú con cuál te quedas, Cristian? Con el perdedor. ¿O con el autor de Madame Bovary? Me quedo con el autor de Madame Bovary porque Madame Bovary es Madame Bovary. <laughs> Pero a final de cuentas es sí, ambos. Es ambos, es después ambos. de todo. Entonces, uh -huh. Me pregunto, bueno, sí. Al fin y al cabo, la enfermedad y este tipo de cosas te, te van deteriorando ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ¿qué tenemos para la mitad esta semana? Eh, ya rápidamente, este, <laughs> con, continuamos <laughs> con Crimen y Castigo. Hablando de clásicos, yo les voy a recomendar personalmente este, Crimen y Castigo es uno de es una de las grandes novelas psicológicas precisamente del realismo mucha gente le tiene aversión por su tamaño es una novela bastante gruesa pero créanme que vale la pena cada página aprovechen cada de página es una es una joya este, sobre todo porque este, no, no sientes cuando va avanzando el tiempo. O sea, eh, toda la, la narración va guiada por los pensamientos de el protagonista, Raskolnikov. Raskol y, Raskol este, y también sirve como crítica para, este, para la sociedad en la que vivía este, Dostoyevsky y que no es muy diferente a la sociedad en la que vivimos hoy en día. ¿Oh, sí, encerrados, frío, no puedes salir y además no <laughs> tenías vodka. Exacto. Entonces, este, pues lean. El castigo es una gran novela. De hecho, una de mis alumnas se lo quedó, ya no me lo devolvió, pero pues, ni modo así... No, tráiganlo, no, por pa, favor. Para eso son este, los libros, ¿no? Para que se lean, ¿no? Para que se queden. Pues, por favor, ojo, sigue rolando, no te lo quedes ahí nomás. <laughs> y pues ya, es pues ya. todo. ¿Hay algún comentario por ahí? ¿Este no? No, bueno, perfecto. Pues sería todo por esta ocasión. Aléjense de hachas y viejitas. <laughs> Entonces, lean lo que les estamos recomendando. No le tengan miedo a la lectura, no pasa nada. No muerden. Ya, ya le vienen, miren, son son tranquilos. <laughs> son bonitos. Acá que lo y mira. Entonces, véanlos. que siempre va a ser mi. mi baby. Entonces, nos vemos la otra semana con un programa bastante y bueno, precisamente con una guía de lectura para el próximo año. Bueno, para este año. Entonces no se lo pierdan, vamos a tener bastantes recomendaciones, bastantes retos y dinámicas. siguen en sus redes sociales porque se sí vienen cosas grandes. <laughs> Ahora sí que nada sin más que agregar. Mi nombre es Cristian García. Yo soy Julio Calderón. Nos vemos la próxima semana. Bye. Hasta luego. El arte y la literatura están al aire. Una producción de la revista Colibrí para grupo Om Radio. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.